La Laguna Salada de Baja California, del desierto de Baja California, es histórica por muchas razones. Este lugar tiene una historia increíble, pero también tiene un lado trágico muy lamentable. Aquí a mis espaldas está erigido, pues, un reconocimiento que es parte de la historia de este lugar. Aquí nada más y nada menos se llevó a cabo la Noche del Sol, el concierto sin fronteras de Pavarotti, Pavarotti sin fronteras. Este lugar, allá en el fondo de la Laguna Salada, una laguna sin vida, sin nada, sin energía eléctrica, sin embargo ahí se llevó el gran concierto, donde acudieron celebridades de todo tipo, política como artística, ahí estuvieron. Pero yo no estoy aquí para hablarles de eso, simplemente es una referencia de que este lugar es un lugar que la verdad es mítico, asombroso, misterioso. Y les voy a contar algo que le pasó un amigo que no conocí durante bastante tiempo, pero que lo conocí bien. Nos reunimos donde mismo varias veces, compartiendo la misma fe. Sin embargo, un día tomó una decisión algo extraña. Déjenles cuento. Luis Sedano Aguilar, de 63 años de edad, agarra un autobús desde Ensenada, Baja California, hasta este preciso crucero de aquí. Este lugar en el que la muerte ha abrazado a muchas personas. Este lugar en el que muchas historias han formado parte del dolor de muchas personas, pero aquí Luis Sedano Aguilar le hace, pues le da la señal al chofer del autobús en el que venía, se para en este lugar y decide bajar su bicicleta que traía con él en el autobús. Se baja y emprende el camino a la Laguna Salada, demasiado peligroso en tiempos de calor, y fue precisamente en una época caliente en la que Luis viene para aventurarse en el desierto, a una temperatura de aproximadamente 52 grados centígrados. Él se va al lugar que les voy a mostrar. Los cuerpos de rescate inmediatamente atendieron el llamado, se dirigieron en la búsqueda de Luis. No fue difícil encontrar su rastro, ya que sus pies de tantos años llevarlo y traerlo, iban dejando huellas en la arena del desierto, y al lado su fiel amiga, la bicicleta. Los cuerpos de rescate se fueron tras el rastro de la bicicleta. En algunos lados se perdía porque al parecer la cargaba y entre algunas piedras avanzaba. Thank you.
Allá en lo profundo de esta laguna salada, pues ya seca, se encuentra un lugar que es un oasis en el desierto, conocido como el Cañón de Guadalupe. En ese lugar, pues visitan las personas, turistas, acampan ahí. Es un oasis, un verdadero oasis, un paraíso ahí, un pequeño paraíso, tomando en cuenta las condiciones pues completamente áridas, desérticas de este lugar. ¿Sería una posibilidad que Luis quisiera conocer ahí? Puede ser una, pero como ya les mencioné, también hay otra versión sobre que él quería cruzar el desierto aquí, la Laguna Salada, subir la montaña y llegar a la Sierra Juárez y por aquel lado salir a Ensenada nuevamente, pero caminando tantos kilómetros, con poca agua, con el peso de una bicicleta, porque al subir una montaña, ¿cómo subes una bicicleta por ahí? Esa fue la aventura de Luis. Pero continuemos, hay más de qué hablar. Ahorita es fácil caminar por cualquier terreno de este tipo. Es un terreno firme, blancoso. Por algo le llaman la Laguna Salada, porque eso en algún momento era parte del mar de Cortés, aquí en Baja California. Aproximadamente a 1 hora 30 minutos de aquí, al fondo, a lo profundo de este desierto, está un rancho conocido como La Ponderosa. Luis se adentró, llegó hasta allá en su bicicleta. Comenta la persona de ese rancho que él lo recibió y lo que hizo fue darle agua, llenó su cantimplora de agua y él continuó. Una versión de un periódico afirma que el destino de Luis era el Colmillo del Diablo, una montaña asombrosa, muy alta. Distinguida, de hecho, distinguida aquí como un punto de alpinistas y que de ahí hacia arriba está ya la Sierra de Juárez. Ese colmillo del diablo es muy parecido a uno que estoy viendo aquí arriba. Pudiera ser ese, pero está muy cerca. El otro está más, debe de ser, el punto debe de ser más lejos. ¿Y qué era, cuál era su meta en realidad? ¿Acaso sería una forma de terminar con su vida? Porque si ignoras que este desierto es mortal en épocas de calor, entonces sí pudo haber sido una aventura loca, ignorando todo. Pero si conoces lo mortal que es este desierto, esta laguna, en esa época es un verdadero suicidio. Aquí muchas personas han perdido la vida. Muchas personas que se han arriesgado en épocas de calor a venir a turistear, a hacer su excursión por las montañas de este lugar y todo termina en un desenlace trágico o en un rescate. Si bien les va, los encuentran. Vean ustedes qué soledad aquí. Si yo me quedo callado ahorita, por ejemplo. Se produce hasta un sonido ensordecedor, pero del silencio. Aquí, miren, pues lo que se ve. Nada, no hay nada. Hay unos arbustos aquí pequeñitos que me sorprende que estén aquí. El aire, como aquí pegan unas
unos fuertes vientos, seguramente se trajo arrastrando semillitas de estos y nacieron aquí. Completamente aislado, completamente desértico. Y déjenles digo, me acabo de quitar la chamarra porque les digo que es tiempo de frío. Ahorita en Baja California es tiempo muy frío. Si ahorita que es tiempo frío, yo no aguanté ya la chamarra. El sol está abrasador. En este lugar pareciera que tiene algo en específico que el sol quema todavía más de lo común. Yo me quité la chamarra. No me quiero imaginar lo que se siente estar aquí a 45, 50 grados, hasta 52 grados de calor. Aventurarse en este lugar, nada más porque sí, es verdaderamente buscar la muerte. No puedes venir nada más porque crees que puedes, porque piensas que no te va a pasar nada, porque tú sí sabes de este terreno, porque tú sí sabes qué hacer. No puedes simplemente jugarle al valiente. Este lugar es la muerte. Si yo anduviera aquí a 50 grados de calor y ya no tuviera muchas opciones de vida, imagínense este arbustito qué tanto me puede cubrir. Ahorita el sol en esta época de frío es otra desventaja, incluso en la época de calor. Ahorita en época de frío, el sol va más del costado izquierdo. Si yo estoy viendo hacia el norte, al noreste, el sol va más por un costado y por eso arroja esta sombra más tendida. Entonces, si yo me acuesto aquí, podría cubrirme algo. Y aquí quedaría, me salvaría un buen rato el sol de la insolación. Pues amigos, Luis Sedano Aguilar, a quien conocí algún tiempo, un hombre serio, un hombre noble, un hombre que se veía amoroso y era platicador de repente, aún en su seriedad. Luis Sedano Aguilar fue encontrado sin vida en lo que parecía ser ocultarse en la sombra de una piedra, porque como les digo, no había ni arbustos en ese lugar. Luis Sedano Aguilar muere a los 63 años de edad en una aventura algo extrema, difícil de sobrevivir. Y él, a su edad y siendo un hombre diabético, vaya que fue una hazaña haber llegado hasta donde llegó, porque recorrió muchísimos kilómetros bajo el árido, más bien en el árido desierto, en esta laguna salada, socia de la muerte de cualquiera que se aventure en este lugar. Así es como mi amigo Luis Sedano, pues se durmió en la muerte y ahí fue encontrado. A unos cuantos metros estaba su bicicleta recargada en una piedra, al parecer ahí la dejó y él va y se refugia en la sombra de una piedra adelante, en donde finalmente pierde la vida. Esta es la historia de Luis Sedano Aguilar, aquí en el desierto, la Laguna Salada de Baja California, amigos. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse si les gustó, los espero en Instagram como marcoantonio.gb o La Vida del Rancho también. Saludos a todos.
Thank you.